Presidente, bueno, hoy todo el día se habló de este tema y se lo vamos a preguntar de movida. El indulto, la posibilidad de que usted indulte a Cristina Kirchner si ella llega a ser condenada en esta causa por obra pública, por corrupción. ¿Existe esa posibilidad de que la indulte si la condenan? A ver, primero creo que cuando venía para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto y la amnistía que retuiteó Cristina, con lo cual debo entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Ella lo dijo en su momento que estaba en contra de los indultos. Yo particularmente siempre he dicho lo mismo y no voy a cambiar mi pensamiento. O sea, el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional, que verdad es una rémora de la monarquía, del perdón que los monarcas daban frente a una sentencia. Así fue pensado en su momento en la misma Constitución de los Estados Unidos y así se lo tiene hasta el día de hoy. La Constitución de los Estados Unidos también la tiene. Ahora, yo también quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque ese análisis crítico que toda mi vida tuve sobre el indulto supone el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que funciona pleno. Y en verdad nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a la justicia de una monarquía que a la justicia de una democracia. ¿Por qué lo dice? Por cómo funciona. Porque es una justicia selectiva. Definitivamente. Pero esto que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos influyen y operan y todo el mundo lo sabe. No estoy diciendo algo que no se sepa. Y que, por lo tanto, definitivamente maltrata el servicio de justicia.